Hola, ¿qué pasa? Aquí encontramos con una nueva partida que más de Spyro the Dragon. Seguimos en el mundo de creadores de sueños y nada, pues nos toca el mapita de la torre embrujadas. ¿Las torres en torres embrujadas? ¿Cuál era este mapa? What the fuck? ¿Sabéis lo peor? Que por lo menos más o menos no me acuerdo de la mitad de los mapas, pero una vez estoy dentro es como ¡ah! ¿Ves lo que te quiero decir? ¡Joder! ¡Este es el mapa de los Hornies! Y de los... Madre mía, lo que no tiene ni puto sentido. Gente tirando granadas y con escudos de madera. Por alguna fucking razón le pareció lógico al creador, al diseñador de los enemigos estos, hacer que tirara literalmente granadas súper bien hechas, pero que los escudos son de madera. ¿Para qué vamos a ponernos una chapa de metal o algo? Pero esto por lo que lo llamo el super horny. Bueno, este sería el horny a secas. Este es el típico besito que te dan en la mejilla y estás un poco tontorrón, que dices, joder, tío, os ha dado un besito en la mejilla. Pero bueno, como es Spyro y es adolescente, pues se pone horny, es lo que hay. El problema es cuando luego te dan el super horny, sería el besito en el cuello, que es cuando ya llegas al final del mapa. Que ya no me acuerdo dónde está, pero bueno, según vayamos avanzando, espero acordarme de todo. Y casi me escalabro ahí con la tontería. ¡Toma! Eso sí, la de besitos que nos dan por todos lados. Aunque llega a ser muy tedioso, ¿eh? El tema este de los besos y tener que romper las armaduras así y tal. Es que encima me acuerdo que de pequeño me atasqué muchísimo tiempo aquí por el tema de que me olvidé. Además, creo que fue esa armadura, ¿sabes? Pues claro, yo que ya había, digo, bueno, solo darán gemas las que están vivas. No, no tiene sentido las que están moridas, las que no tienen espíritus dentro. Pues sí que dan, sí. Hostia, que sí dan. Bueno, y luego es verdad, en el remake, cuando estuve también haciendo en directo, también me atasqué un montón de tiempo porque el logro no había puta manera de encontrarlo. Y porque me lo chivaron la primera en la face. Y iba a decir, a ver, solo necesito no fallar para que básicamente no pasara esto. Joder, de verdad de la buena, tío, que no era tan difícil. Vale, a ver, espera, 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 espera. ¿Llegó ahora? Bien. Bien, 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 bien. Es que me he escalabrado, me he escoyuntado por el camino, así que seguramente habréis visto un pisplash. Toma, gente, de los que suelo meter yo en el Spyro, que ni aviso. Ni aviso, ni lubrico, ni nada. Toma, in your face. Coso. ¡Ay, Cosoco! ¡Perdón! ¡Perdón otra vez en mi cabeza! ¿Pero por qué en mi cabeza tiene que sonar así? En mi cabeza suena de que si le doy va a empezar a hablar. No preguntéis. ¿No preguntéis? Es que ¿para qué preguntáis? Es que ¿para qué preguntas? Dios santo bendito. Yo me pasé una cosa súper rara con los dragones. La mayoría, te lo digo en serio, la mayoría no sé ni cómo no he cortado los diálogos, tío. Tardan tanto en hablar que me pongo nervioso y le doy para que hable. Bueno, sin darme cuenta de que hago todo lo contrario. Hostia, a ver, me acordaba de que aquí había para ponerte horny porque... Desde aquí atrás... Ya está. Que me estaba quedando sin voz. Por fascículos, además. Ha sido una cosa increíble. Digo, espérate, a lo mejor se me pasa, como me ha pasado otras veces, ¿no? Que me quedo sin voz, pero acto seguido se recupera. El software se recupera, pero no, esta vez no había forma, ¿eh? Digo, oh, hostia, que me ahogo tú. Madre mía, esto por ponerse a grabar con tanta alegría. Esto no, ¿eh? Tanta alegría en mi cuerpo no, que no cabe. Joder, encima, ¿dónde estaba? ¿Qué era un tocón también? Lo del logro. Es que se me estaba pasando otra vez lo del tema del... Del puto logro que no había forma de encontrarlo, tío. No había forma. Era un tocón, ¿verdad? Creo que sí. Además, hay en varios mapas que repiten la fórmula. No, mejor esto. ¿No había por aquí un horny también, tío? ¡Un horny time! Ah, bueno, un dragón. También. Bueno, dependiendo para qué persona, también es un horny time. Preparaos, aquí llega Spyro. ¡Toma! Paciencia, pequeñín. Pronto tendrás la oportunidad de enfrentarte al más importante, Nasty Qué forma más rara la... Bueno, obviemos el hecho ya de por sí que la forma de hablar era un poco rara, ¿no? Pero las alas, le pasaba algo raro en las alas, tío. Era como que debían plegarse, pero no se debían de plegar. O sea, no se plegaban, mejor dicho. ¿Sabéis lo que pasa también? Que como estoy jugando en emulador y hay ciertos bugs de animación y todas esas cosas, no puedo matarlo de una cornada. No puedo embestirle con fuerza. Ahora que estoy súper horny. Joder, pues es cuando mayor, o sea, cuando mejor funcionan las embestidas. Muy mal, ¿eh? Este juego está muy mal hecho, ¿eh? No está bien representado esto, ¿eh? Mal, caca. Voy a enviar una queja a Insomniac. No, no, no. A mí estas cosas no, ¿eh? ¿Y esto era para ir al final directamente? ¿O era para subir al torreón? Ah.
Y encima me hace falta Horny Time. Pues vamos para allá. Tengo recuerdos muy, muy difusos de este mapa, ¿eh? Es una cosa así como pequeños matices, pero no me acuerdo. No es como si, por ejemplo, ahora me pusiera a jugar al Mayora, que me sé todo de pe a pa, tío. Eso, ¿qué coño haces tú aquí en medio? ¿Qué te has creído? ¿Qué te has jodidamente creído, cabrón? Bueno, menos mal que me cargaba a todos, porque si no, el Horny Time habría sido duro, ¿eh? Habría sido duro de remontar de ahí, tío. Voy a llamarnos esto. Aunque bueno, tenía que haber matado antes al gilipollas este. Que por cierto, Horny. Sí, iba a decir, creo que he visto una armadura cuando hemos vuelto, tío. Y encima para una, ¿sabes? O sea, que tuvieras que estar haciendo aquí madre mía, parafernalias, para conseguir una gemita, tío. Yo es que ya es para cogerles y partirle los huesicos, tío. Los huesicos, uno a uno. Y encima hay poco, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Hostia! Me acabo de acordar de cierta escena del manga de ¿cómo se llamaba? Tokyo Ghoul. Se llamaba Tokyo Ghoul, se llamaba el... iba a decir el anime, pero es que el anime yo casi que... ¡como si no hubiera visto nada! Bueno, y el manga, más de lo mismo. Si pudiera, amnésico perdido. ¡Qué horror, tío! Oye, que yo... genial, ¿eh? Si os gustó, ya sabéis, para gustos culos. Pero madre mía, qué decepción, tío. Cada manga que pasaba, cada capítulo de anime que pasaba, era peor que el anterior, tío. Encima ha creado un ejército de ichis, ese puto anime. Vale, ¿puedo romperlo desde...? O sea, romperlo. Joder, es que estaba... Vale, bien. Estaba pensando en romper puertas y digo, pues si están todas rotas, Nelson, por favor. Vale, ya está. Pasar. La palabra que quería salir de mi boca era pasar. Hostia, ¿y esto? ¡Ah, con el Super Hot! ¡Super Hot! ¡Super Hot! Tremendo juego con las tonterías. Copano. Ya eres todo un maestro de la super embestida. Buen trabajo. Exactamente. Soy el mejor. Increíble. Sí, soy todo un maestro. Pero si no preguntan a mi señora, o sea, es que la cosa es clara. ¡Let's go! ¿Esto lo rompe todo? Porque si lo rompe todo, ¿yo qué me llevo? Ah, esto es verdad. Esto era para ir a la habitación de abajo. No me acordaba para nada que esto había que hacerlo a ultra velocidad. Más que nada porque el último es un cabrón, tío. Se pone sí o sí en medio, o sea, no... ¡Ah, míralo! O sea, es que... No, creía que la había cagado igualmente. Por eso, míralo, ¿sabes? O sea, que encima tardaba lo suyo en levantarse. ¡Súper hot! ¡Súper hot! ¡Let's go! Perfecto. Ahora ya básicamente estamos horny durante todo el nivel. Cosa que, sinceramente, me habría merecido más la pena rusear esto y olvidarme completamente. Sí, la verdad que sí. Pensándolo ahora mismo, pensándolo fríamente, la verdad que sí. Porque para qué cojones me quiero poner yo a rebuscar, a matar o no matar, si luego teníamos esto. Ay. Pero bueno, si estuviera haciendo una guía, ¿qué habría hecho en un principio? Ir perfectamente a por el super hot. Luego ya, pues bueno, a limpiar, se ha dicho, básicamente. El tema es que aún me faltan... ¡Ah, coño, vale! La de la caja que hay por aquí. ¡Dios! Menos mal que no se me ha pasado, tío. ¿Estas son todas las que me quedan? No, mierda, me va a faltar una, como si no lo viera. Bueno, no, espera. No, porque si no habría bajado mucho antes de velocidad, ¿eh? Las 500, ¡ole! A la puta primera. Y los putos dragones, ¡ole! Ahora que lo pienso, creo que este es el único mapa normal de todo este mundo. Ahora lo veréis. Hay cada mundo aquí que yo no sé cómo les dieron el visto verde, la verdad, o sea, sinceramente, no lo sé cómo se lo dieron. O sea, a lo mejor andaban poco inspirados y dijeron, mira, oye, esto es lo único que has podido hacer, el otro así inclinando un poquito la cabeza así diciendo, y levantando los hombros así como un poco, hombre, pues... No, pues ala, vamos para adelante. Pero vamos, es que además pasa algo muy raro, porque tanto los mapas como este mundo se nota como muy vago, como muy loco, como muy raro. Pero luego llegas al último mundo y los mundos de Nasty Dog... No, Dog no sería, porque Dog Bag sé que no. Nog, Nasty Nog. Eso me cuadra más. ¡Dios! Este es el mundo de pesadillas. ¡Ay, por Dios! El mundo de pesadillas a la hora de esconder las cosas. Es que me acabo de acordar así como un reempálogo. A ver, ¿sería mucho pedir que no me la liaras? Es que no me acuerdo ahora... Joder, ¿sabes lo que pasa? Que con estas cosas, como cuando pasé el del remake, ahora las tengo como más frescas. Aunque bueno, es verdad que antes hice con... Cuando estábamos en los tiempos de los directos y todas estas cosas, hicimos una serie de Spyro. Y por alguna extraña razón, joder, no me da tiempo nunca meterles una cornada. Joder, menos mal que soy el mejor en las embestidas. Menos mal. O si no estaríamos aquí ahora jodidísimos. Bueno, más jodidísimos.
Bueno, lo que estaba diciendo, que hicimos el Spyro en directo no hace mucho, mucho antes del remake. Y no me acuerdo de nada de los eso, tío. Los enemigos aquí pueden ser muy aterradores, pero deberías tener cuidado con los tontos. Preferiría prenderles fuego. ¡Ay, dale, dale, duro! ¿Qué piensas? Aunque lo que me da más miedo es saber por dónde se va después. ¡Ya verás tú! ¡Ya verás! No me quiero esconder, o sea, no me quiero perder otra vez, ¿eh? ¡No! Bueno, de momento, entre todos los mapas que llevamos, me he perdido a lo mejor un poquitín, pero ha sido más cuando me he dejado alguna gema, porque bueno, Sparks es gilipollas del culo, porque otras cosas, por lo general he perdido cero, ¿verdad? Cosa que, no sé, me sorprende, o sea, me sorprende bastante. Porque estamos... ¡Coño! ¿Pero tanto alcance tienes, cacho cabrón? Bueno, a ver, con esa bocaza normal... ¡Pues has jodido! Si pareces una aspiradora, tío. ¡Ay! ¡Se me ocurren tantas ideas! ¡Qué asco, ¿no? ¡No! A ver, es que no me queda otra. Estos tíos hay que esquivarlos antes. Entonces son como los arqueros. Es que los arqueros sí que me acuerdo de que había que tener un cierto cuidado. ¿En serio? Joder, que me haya conseguido... Pedazo palizón que me ha pegado aquí en un momento, por Dios. Pues voy a volver porque había setas de estas para recargar a Sparks. Bueno, mejor dicho, seta. Bueno, al menos es algo. Imaginaros sin tener la mano barata. Madre mía, no me lo imagino. No me imagino un escenario así. Me aterra de solo pensarlo. No, en serio, ¿eh? Es que cuando te acostumbras a Sparks, tío. A Cici. Gracias por liberarme. A Cici. Gracias por salvarme. ¡Hala, hasta luego! Ah, aún así, tienen los nombres más guays o los más raros son los que suelen soltar esa mierda de frase, tío. ¡Gracias por liberarme! Y ya está. ¿Fin? ¿Y se acabó? Ah, ¿que esperabas una frase en condiciones? ¡Te jodes! No tenemos suficiente bocatas. Hay pobrecicos que lo hicieron bien. ¡Me cago en tu que se venía o sea, Sparks! ¡Spyro, por favor, eh! ¡Por favor! Vale, va por culo. Hostia, es verdad que esta caja luego... Bueno, estaba en el mismo camino que hay que encontrar, ¿no? Yo creo que tenía que antes que tirar a este tío para que... No sé, la típica trampiña de... No hay forma de pasar, gilipollas, no esperes. Y te hace perder ahí 10 o 15 segundos esperando ahí, ¿no? Dios, ¿esto ya es el final? Ay, mi madre, y no he visto nada aún. ¿Bakari? ¿Sabes? Creo que tú podrías ser el dragón que derrote a Nasty Norg. Podría ser... ¡Nasty Norg! No, es Nasty Dog. Acuérdate, Nasty Dog. Es que ha ido... Además, es que mi bocaza ha ido directamente a Dog, tío. Es increíble. Eso es lo que pasa cuando va antes la boca que el cerebro. Porque cometes unos errores que te cagas. ¿Ves cómo sabía yo que al final... Míralo, tío. ¿Cómo sabía yo que al final era alguna caverna o alguna cosa, tío? Bueno, al menos no me he perdido tanto tiempo. Cosa que no sé. Casi que me doy con un cantico. ¿Esto es para volver? ¿Esto es para volver o para ir a otro sitio con gemas? Mira, como haya gemas ahí arriba, yo es que te cojo y te escomulgo. Así te lo digo, ¿eh? Así te lo cuento, así te lo digo. Bueno, a ver, a una mala sabemos que el... Bueno, hacer checkpoint mental. Que básicamente hay algo ahí, ¿sabes? No me acostumbro de lo de que Sparks, el tier más bajo, sea verde, ¿eh? No me acostumbro, tío. No me acostumbro. No sé por qué en mi cabeza piensa que antes va el... No sé. Estoy empezando a pensar que a lo mejor lo que sucede es que los otros Spyros a lo mejor está al revés, ¿eh? Me extrañaría, pero tampoco sería tan raro, ¿sabes? Y por eso tengo ese cacao mental de la leche. Para darme una gema no me deis nada. Tal, que me da, cabrones. Nah, esto... Lo bueno de este... Esto no se hacen chiquitos y panzones. Va a ser que no. ¿Puedo pasar sin...? Es verdad, porque estos tíos lo único que hacen es disparar muy fuerte, muy duro. Con la diferencia... No me da tiempo nunca, tío. Es que no me acuerdo, también te lo digo, ¿eh? ¡Toma! No sé ni cómo te he dado, pero vamos, te he dado en toda la face. En toda la face. Vámonos. Pues mira, al final sí que pasaba, ¿eh? Lo de que te están ahí... Te hacen perder el tiempo, ¿eh? Con las tonterías. Esto encima me hace gracia porque son... Cuando son así chiquitos los perros, son más peligrosos en realidad, porque por lo general, quitando el amago ese raro que me ha hecho antes el tío de pillarme a 2 kilómetros, creo que hay más probabilidades de que te pille el... Ahora sí que me ha dado tiempo, lo que pasa es que luego me he comido al otro. ¡Hala! Eso es, tú sigues disparando, cacho cabrón. Menos mal que hay setoncios a saco. ¡Ah, madre mía! A saco, que si no ahora mismo estaríamos, pues bueno, sufriendo lo que viene siendo un poco los temas. Es que yo creía que no le iba a dar, tío. Estas cajas de verdad no hacen más que vacilarme en la face, ¿eh? ¡Oye! Pórtate bien, ¿eh? Me cago en tu que se venía.
cuento, José Luis. Yo es que yo no sé qué pasa últimamente con las cajas esas, pero me hacen más que trolear, tío. Ya para. Vaya nombres. Gracias, Spiro. Me encantaría ayudarte a capturar a Nasty, pero odiaría estar atrapado otra vez en el cristal. No te preocupes, el único que va a quedar atrapado es él. ¡Puto cagón, ¿no? ¡Increíble! En vez de ayudarme, que soy chiquito y panzón, cacho cabrones. Vosotros estáis ya totalmente desarrollados. Estáis en la edad perfecta para que los furros de dragones se zurren el badajo. Que no sé cómo decirlo de una forma más... ¡Ay! Tan largo era este camino, tío. Yo lo recuerdo bastante más corto. Joder, es que esto es más largo que un día sin pan, tío. Madre mía. Y tengo la sensación de que aún me queda, ¿eh? Porque claro, tendríamos que llegar... Bueno, lo último... Lo último tenía que ser lo del cubete. Bueno, más que cubete parece un torpedo. Un torpedo, sí. Ojalá, ¿te imaginas? Lanzamos un torpedo por aquí, por el juego. Increíble. Aunque, ¿en qué? Es que, ¿en qué Spyro era? ¿En el 2 era? Que tiramos literalmente como si fueran torpedos, tío, de fuego. O así. Gracias por liberarme. Sí, lo que te digo, los que tienen los mejores nombres al final no dicen ni una mierda. Vale, simplemente. Entonces es para recto y ya está. Vale. Por si acaso hay alguna clase de... Yo qué sé, trocito de tierra en la que tiene un par de gemas, así. Este tendría que hacerse bastante grande, ¿no? Está a oscuras. O sea, está en un cuarto oscuro. Este perro está en un cuarto oscuro, ¿eh? A mí no me tangas, ¿eh? Aquí no hay luz. Que no hay luz. Que te lo digo yo, que no hay luz. Aunque claro, si no hay un duende, pues a lo mejor han dicho... Mira, esta habitación, aunque está a oscuras, en realidad... ¡Cacho cabrón, tío! En realidad... ¡Puto turbillino, por favor, ¿eh? ¿Puedo bajar ahora? No me jodas, tío. No me jodas, que no quiero dar la vuelta entera, ¿eh? Da igual, me lo como. Me da igual. Mira, por un momento estaba pensando ya. Digo, madre mía, ya está, ya estamos. Flip-flas. Que tampoco pasa nada, porque es que se ve. Porque como me quedo callado, se ve. La franja de audio se ve. Aunque no descarto yo el día de que deje a lo mejor 2 o 3 minutos y yo ahí, yo toco callado. Alguna vez, de vez en cuando, juro algo. Nah, pero algo chiquito, ya sabéis que yo no soy un rayo para nada. ¡Catapuchi pum! Joder, iba a decir, le he dado al petardo de mierda, ¿verdad? Porque durante un segundo te juro por Dios que creía que no le había dado. ¿Todas? ¡Todas! Dios, es que solo pido una cosa en este juego, que es que no me liéis, no me liéis. 5 putos dragones, tú. Joder. Bueno, es verdad, hemos abierto un montón. Ah, por eso a lo mejor no tenían tantas frases, para no entretenerte. Si no sé, si el chimichurri que tienen el tema de los dragones es que te digan sus chorradas. Si no se sienten vacíos. Pasaje oscuro. Tú me dices ahora mismo, ¿cuál es el pasaje oscuro? ¿Te acuerdas de ese mapa? Y yo, pues no. Pero lo que os he dicho antes, me meto y me vienen los flashbacks uno detrás de otro. Joder. Lo que pasa es que esta vez no me ha dado tantos problemas. O sea, porque, claro, es que esta vez a lo mejor era por eso. Porque he estado más centrado en dar vueltas en el sitio ese del final. Y he visto la caverna. Me ha costado, pero lo he visto. ¿Castillo majestuoso? ¡Oh! Vale, bueno, otro mapa que dices. ¿Pero qué cojones se os pasa por la cabeza? Pues esto, señor. Bueno, a ver, vas a cobrar este mes, pero porque ya hemos hecho los números, ¿eh? Este es el tema de los pollos obesos estos que... ¡Joder! Yo de pequeño os juro por Dios que ninguno de estos pollos me llegó a pegar jamás de los jamases. Me enteré cuando hice la serie para... Para el directo, me enteré de que conseguían pegarte. Como estos tíos, ¿no? ¡Coño! Esperaba que pegaras un poco más lejos, tío. O sea, un poco más cerca, quiero decir. Es que estos tíos van a por ti, o sea, van a piñón. Pero te juro por Dios que yo en mi cabeza jamás me han atacado. ¡Jamás! Y no sé en cuál fue, si fue en el remake o en el otro. Me pegaron un pedazo picotazo que me quedé como... ¿Nani? ¿Que estos tíos atacan? Me hallo sorprendido, la verdad. Ah, es verdad, que en este hay que ir liberando a las 3 hadas para hacer los turbillinos. Los turbillinos perfectos. De este mapa me acuerdo de todo. Sería bastante difícil que no me acordara, la verdad. Y aquí lo mismo, tío, me costó un montón hacer el logro del remake. Porque era de llegar hasta un tronco, ¿no? Llegar hasta un tronco y sentarte encima de él o algo así. No sé. Una cosa súper random. A ver, los logros esos eran súper randos, pero debo decir que fue un añadido muy guay. Porque eran difíciles. Eran difíciles, tenían su cosilla, estaban ocultos. Era como ese coleccionable extra, ¿sabes? Lo que pasa es que la mayoría de las veces me los terminasteis chivando porque...
por velocidad, básicamente. Las hadas están siempre contigo, Spiro. Vale, tío. Es que no sé. No sé por qué lo ha dicho con ese tono, la verdad. O sea, ¿me estás insinuando que las hadas en realidad hacen cosas raras? Oh my god. Están de buen ver, ¿eh? Las cosas hay que decirlas. Las hadas están de buen ver. Y no me importa coger las gemas porque luego vamos a pasar por arriba. Vale, hay que tener en cuenta que hay que coger una llave. Eso es lo único que... ¿Por aquí hay algo? No. Es que no sé, me da la sensación de que podía haber algo por ahí. Chico, como les da por esconder... ¡Hostia! ¡Las cajas rojas! Yo creía que solo estaba en el mapa de terror. Pero también están aquí. Tío, hay que ser puto desgraciado para hacer gemas salto de rojas, ¿eh? La madre que los parió, tío. O sea, es algo de locos. O por lo general hacerlas como mínimo de verde, tío. Como mínimo, por favor. Y ya de por sí me parece... Me parece hasta mal. Pero no sé, ya hemos roto tantas que decir ahora mismo que me parece mal sería un poco estúpido. Vale, luego hay que subir allí. Hay que subir allí arriba. O hay que subir arriba. Está plagada... Mis series de celdas están plagadísimas de esas redundancias, tío. Y claro, bueno, a ver, por lo general... Entre nosotros, al menos los españoles, es bastante normal ser bastante redundante. Es bastante normal. Pero yo entiendo que a un latino le chocará. Como lo de coger... Gracias por salvarme. De nada, tronco. No me fijé ni en tu nombre, fíjate. Pero seguro que tenías un nombre bien interesante. Y ahora se llamaba Paco, ¿sabes? Paco el del bombo. Hostia, súper interesante. Para mí lo es. ¿Ya está? Ah. Vale, iba a decir, ¿no tengo que salvar a ninguna más? Que no sé, me parecía raro, digo, pues si no he salvado a todas. Es que no sé. Es más, juraría que llevaba solo una, o sea. Sí, porque la otra está aquí arriba, ¿no? Y yo, sí, moviendo la cabeza hacia arriba, a ver si veo más. ¡Anda la leche! Que me dieron, de verdad. Estirando el cuellico. ¡Ay! ¿Puedo romper ambas? Gracias. Vale, luego había que saltar hacia atrás. O sea, hacia atrás, por las rampas. Luego ir hacia adelante, hacia atrás. Era un poco trambólico esto, pero bueno. Nada, no es un mapa muy difícil, ¿eh? Yo al menos no lo recuerdo difícil. Bueno, ahora que lo pienso, con el tema del logro, sí. Porque había que saltar hasta donde Dios sabe dónde ahora mismo, porque no me acuerdo con exactitud. Pero el mismo sitio que tenemos que saltar ahora mismo, pero como un poco más lejos. Entonces había que coger como más carrerilla, ¿sabes? Había que hacer como una cosa súper rara. Y joder, costó. Costó lo suyo, la verdad. Joder. Hay algunas gemas que... ¡No! No me he fijado bien, no jodas. Que ahora voy a tener que dar la vuelta para esta mierda. ¿Va a tener que dar la vuelta para un gilipollas? Joder. Bueno, pues nada. ¿Hay algo más? Pues menos mal que me ha dado por ir hasta el fondo. Porque este es el típico sitio del que no volvería, ¿eh? Diciendo, a ver si ahí no hay nada. Ah, lo peor es que cuando... Sí, cuando pasa estas cosas de que te dejas una gema, terminas mirando todo. Yo al menos. Ah, Spiro, gracias. La superembestida te llevará a sitios nuevos aquí en Castillo Majestuoso. Descubre hasta dónde puedes llegar. Pues si en realidad eso te llega... Llegas a un sitio nuevo, ¿no? ¡Ay, mi madre! Ya me... Que hay que llegar a otro sitio y no me acuerdo yo ahora. Se masca la tragedia. A ver, eso sí, ¿puedo bajar? Porque me he dejado al gordito del globo. Y a ver si vamos a irnos de aquí sin matar a alguien. Es que eso no puede ser, eso no se puede consentir, ¿eh? Hostia, casi la vuelvo a liar. Menos mal que medio puedes controlar el tema del, en el aire, cortar el salto y todas esas mierdas. Porque si no... Porque si no, se mascaba bastante más la tragedia. ¡Joder! ¡Madre mía, la Kitu! ¿Qué te pasa, tío? No, ¿eh? Cago en la leche, tío. Deja de comerte las paredes, que sé que están muy ricas, pero... Pero va a ser que no, ¿eh? Y esto ya era la super embestida. Vale. Era súper fácil esto, así que... Ya ves tú, das aquí una vuelta bien dada y ya está. Lo que pasa es que yo recuerdo de dar bastantes... Yo recuerdo de dar bastantes más vueltas. Algo así como el mapa de las rampas, pero sin ser tan bestia, ¿sabes? Aunque bueno, yo sinceramente lo vuelvo a repetir. Yo no sé, ese mapa yo juraría que me pasé por el forro de los cojones el concepto del mapa. Dos veces además. Porque tengo la sensación de que tenía que volar como más, o sea, desde otros sitios y con más de esto. Y yo estaba haciendo los saltos súper perfectos desde otros sitios que no se debería hacer, ¿sabes? ¡Ah, vale! Esta parte me faltaba. Joder, se me había pasado totalmente, tío. Es que, pero totalmente, además, ¿eh?
¡Lol! Claro, es verdad que además salvamos a las tres hadas y luego, pues, ya, pues claro, me fui para el otro lado, en plan de visto y no visto, ¿sabes? Os he salvado, ya está, no tengo que hacer nada más con vosotras. ¡Muere! Puto. Vale, más gorditos bolones. Pues no debe quedaría mucho más de mapa, ¿verdad? En realidad. Hostia, además creo que me picó uno de estos de la fuente, tío. Fue uno de estos de la fuente, ¿verdad? Hostia, no me lo puedo creer, tío. A ver, como aquí se te puede complicar un poco y... Oh, iba a decir, espérate que nos va a volver a picar. Como se te puede complicar aquí un poquillo más. Ojo, que son enemigos extremadamente difíciles de esquivar y de matar. Bueno, si contamos que a veces cuando tengo que disparar fallo más que una escopeta de feria, sí. No te voy a engañar. Quieras o no, da susto. Me da. ¡Ay, coño de la madre! Pesado de los cojoncitos. A ver, si es que tampoco he hecho el amago de esquivar, las cosas como son. Puede haberme ido para atrás, pero ¿para qué? Si podemos tanquear, que somos unos tanques. ¿Ya están los tres? Ah, pues vale, perfecto. ¡A volar! ¡Ah, ya estamos en el final entonces! Vale, perfecto. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Con qué me he chocado? ¡Lol! ¿Con qué cojones me he chocado? ¡Hostia, tremendo bug! ¡Lol! ¡Lol! Ahora tengo miedo, tío. Tengo miedo. No te voy a engañar, ¿eh? Tengo... O sea, tengo de verdad miedo. O sea, las cosas... Las cosas claras. ¿Me dejaba alguna? ¡Let's go! A la puta primera, chaval. Así me gusta. Así me fucking gusta. Joder, qué mapa más trambólico con la tontería. No, si este mapa es muy fácil. Es casi imposible morir. ¡Pumba! La face. Pero bueno, eso es muy dado de mí, ¿eh? De soltar alguna perlita de esas y que 2 segundos más tarde morir. Pero bueno, creo que lo he soltado al principio. Así que, estoy es esto de esto, ¿eh? Totalmente. Bueno, chavales, corto aquí. Espero que os haya gustado esta trepidante parte y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Chao!